¡Hey! Muy buenas a todos amigos de YouTube. Bienvenidos de nuevo a... You've been chosen. Continuamos, amigos. En el anterior episode of the series... ¿Qué acaba de ocurrir? Un momento. Vale, sí. Ya me acuerdo. Estábamos en esta zona así un poco lúgubre, ¿no? Un poco tétrica. Y pues nada, nos tocaba un poco ver qué pasaba a continuación. Iba a decir algo, pero mejor me callo. Aquí hay un cadáver, ¿verdad? Correcto que lo había, sí señor. Pues nada, vamos a dejarlo un poco y voy a apuntar aquí una cosa, porque más adelante sabéis que tenemos el morse este de mierda. Entonces voy a tener que apuntar codiguitos, ¿vale? Lo digo para que no os pongáis nerviosos. No pinta el boli, amigos. No pinta el boli. Entonces tengo que pintarlo con este payaso, ¿vale? Que tiene aquí abajo una... Pues bueno, es lo que hay, ¿no? Supongo. Es que esto es deleznable. Un momento. Me cago en mi vida. Ya me perdonaréis. Como no pinte este boli, me voy a cagar hasta en Cristo, tú. Especialmente en Cristo. Vale, a ver si esta mierda pinta ahora. Correcto, vale, morse, muy bien. Pues nada, chicos, vamos a continuar. Vamos a ver qué hay por ahí. Eso es una planta, vale. I think I need a key. Pues hay que abrir el cadáver este, ¿no? Sí, era verdad, era cierto. Vale, entonces tengo que equiparme el machete, ¿verdad? Uy, bueno, ahora. Ya sé que esto ya lo habéis visto, entonces no sé. ¿Lo cortaré? No lo sé. Qué cosa más desagradable. Cortándole la pierna a una pobre chica, de verdad. Qué cosas hacéis con vuestra vida. Vale, pues nada. ¿Era esto lo del morse? Creo que no. Que sí, que el lugar está muy limpio, ¿vale? Es que ya no me acuerdo, hace mucho que no lo grabo esto. Más que nada porque no he tenido mucho tiempo, amigos. Eso sí, tengo una cosa preparada más chupi para un fin de semana de estos, que vais a flipar, colegotes. Os digo una cosa, es una secuela. Con eso sirve ya. Vale, pues lo que ponga aquí lo voy a apuntar yo, ¿vale? Son puntos y rayas, ¿verdad? Porque... Veréis, os voy a contar una cosa. Creo que las rayas son mantenidos, ¿verdad? O sea, pi, 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 pi. ¿Sabes? Así lo entiendo yo, al menos. Vale. Vaya a llamar un buen rato, así que mientras lo voy apuntando, podemos hablar de vuestra puta vida, si queréis. ¿Qué tal, amigos? ¿Todo bien? ¿Os trata bien el amor? ¿Os trata bien la pasión que sentís hacia vuestra pareja? A mí no. En general. Más que nada porque no la tengo. Pero oye, todo lo bueno llega algún día, ¿no? O no, quién sabe. A lo mejor la vida está hecha solo para joderte. De todas formas, ya sabéis que el tiempo todo lo cura. O en este caso, el cura consume todo tu tiempo. Depende, depende de si eres muy religioso o no. Todo depende en esta vida, chicos, ya lo sabéis que sí. Más que nada porque, bueno... Llega un día que dices, oye, pues me he hartado de la religión católica, ¿qué te parece? Y le dices ahí, te dice alguien, pues bien, ¿no? Quiero decir, ¿eres ateo? Ole tus cojones, ¿qué quieres que te diga? Y tú dices, bien, pues podemos dejar de decir gilipolleces porque acabo de apuntarlo. Perdón. No, no quería hacer eso, vale. Pues nada, ahora tengo que ponerme serio, ¿vale? Un momento. No pillo nada. Si os digo que no pillo nada de todo lo que acabo de apuntar, ¿me creéis? Porque no pillo nada. Entonces se me ocurre que podemos irnos por ahí a dar una vuelta. Aunque aquí creo que ya había estado, ¿verdad? Creo que sí. No pillo nada de ese código, en verdad. No entiendo muy bien qué tengo que apuntar. Y eso que lo acabo de apuntar bien, ¿eh? Pero... ni idea. No sé qué tengo que hacer para proceder ahora mismo.
No me gusta esta parte. ¿Esto qué es? ¡Una pistola! ¡Qué guay! Vale, puedo matar gente. ¡Uy! ¡Qué cosas! Apuntando a la gente con Z, mira. Ah, no lo pone aquí. Bueno, pues... que haciendo así con Z, pues puedo pegar tiros. Es así de simple. Y de efectivo. ¡Mírala! La lleva aquí al pechito. ¡Ah! ¡No! ¿Me he matado? Me cago en Dios, qué miedo da este juego. Tengo un arma y sé cómo usarla, ¿eh? No me calentéis. ¿Y que no se apaga la luz? ¡Ay, Dios! ¿Me persigue? Joder, que hay muertos aquí. Voy a volver a hacerle la del 15, tú. ¡Ah! Basta ya, por favor. No, 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 no me la jugáis más, eh. Ya os lo digo, que no me la jugáis más. ¿Por qué vienes por arriba ahora? Eso es trampa, eso es trampa. A mí no me jodas, que eso es trampa. Joder, llevamos 6 minutos ya y no he hecho nada. Me hace mucha gracia. ¡Oh! ¿Quién te mató, bitch? Uy, un momento. Esto es morse, amigos. A ver. El primero es un 1. 0. 3 y 2 puntos al lado. 8. 2 rayas. De coca. 7. Y luego una y muchos. 6. Ok, pues muy done. Y ahora simplemente tengo que meter esta contraseña aquí. No me sigáis, hijos de puta, que me dais miedo. Sí, por favor. Siempre sí, imputa no sé cuántos. 1, 8. Mierda, me he matado. Me has matado, en serio. Wow. Wow. Vale, pues nada, otra vez. Qué bien. ¿Puedo dar la vuelta y guardar? Porque eso no lo he probado. Estaría bien. No, no puedo. Muy bien. Maravilloso. Pues ahora creo que he ganado tiempo y todo, porque fíjate tú qué cosas, que ya tengo el código descifradito, amigos. Así que nada, simplemente supongo que pillaré la pistola y me iré por donde he venido. Me cago en todo, mujer. Que me acojonas, me asustas. Hala, cógete la llave, moza. Cógete la llave porque vamos a abrir ahí toda la puerta. Y no, no es una metáfora. Vale, vámonos. Con el 6 y un 4 a la cara de tu retrato. Es que me da miedo este pasillo, tú. Me acojona muy fuerte. No, esto no era lo que yo quería, ¿sabes? Esto no era lo que yo quería. Ahí he visto un bug, por cierto. Vale, a ver. Input a nombre. 1, 0, 8. Oye, a ver. No me apagáis las luces, porque me cabreo. Vale, a ver. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Esto no se pone bien, ¿eh? Esto no se está poniendo nada bien, tú. Llámame paranoico si quieres, pero yo sí veo un montón de corbatas de estas para colgar a la gente, un montón de nudos de estos. Me pongo algo nervioso. Llámame paranoico si quieres, de nuevo. Siento que no sé quién soy. Ya no. Casi me he desmayado. Hoy me sentí desorganizada, distraída. Mi sentido del tacto se estaba desvaneciendo. Estoy temblando de forma violenta otra vez. A lo mejor tienes esquizofrenia, te lo has planteado. Hay un lamp, es como un trozo de carbón, ¿verdad? En mi garganta. O sea, como que la tiene áspera, ¿vale? Que no, que tiene sed, vaya. Me duele el corazón. Me siento queasy, es como... ¿sabes? No sé explicarlo en español. Y cansada, y lethargic, es como... Es que... ¿Cómo se llama en español, tío?
Astemia, creo que se llama. Es como que te sientas como con alergia, o sea, con malestar general, ¿vale? Tampoco. Sigo desasociando cosas, ¿sabes? Es como que tiene dos personalidades o algo así. Y pensaba que solo sería, estaría en un sueño cuando me... ¡Eh! Lo que hace Madatsuki. Pellizcarse, coño, que no me salía la palabra en español. La mejilla. Pero todo está todavía ahí. Es una referencia, ¿no? Eso de pellizcarse la... Creo que sí. Todo es tan surreal. Me siento confusa y conflicted es como confusa, pero con ideas que se pegan entre ellas, ¿vale? O sea, es como confusa, pero además con contradictorio, ¿vale? No sé, no sé explicarlo en español. Llamadme loco si queréis. Me estoy diciendo a mí misma que pare de darle vueltas a esto porque es malo. No es tan difícil no hacerlo. Pero, no, pero es tan difícil no hacerlo. Exacto. Me duele tanto ahora mismo que quizá cuando muera te sentirás peor que... Se le va la olla, ¿vale? O sea, está escribiendo muy raro. Que yo soy no sé qué. Me hiciste sentir que no era necesitada, pero por una vez, Zoji, o sea, como pensé que importaba. O sea, lo está escribiendo mal, ¿vale? Porque se le va la olla. Alguien me dijo esto hoy. Puedes pasar por esto, o sea, puedes superarlo. Eres fuerte, tienes poder, tienes fuerza. Estás hecha de tierra y dolor y amor y todo lo que te hace a ti ser tú. Eres importante y necesitada, ¿no? Y se te necesita aquí. Y pensé que iba a terminar mi vida hoy, pero estuve solo estuve pensando en ello. No sé si o cuándo desapareceré, ¿no? Entiendo. O cuándo terminaré mi vida, o, exacto. Siento que lo esté sobrellevando de esta forma. Solo quiero que las cosas estén como estaban antes. Siento haber malgastado tu tiempo. Es como si el tiempo hubiese parado. Eres el único que me hizo sentir que merecía la pena y ahora te has ido y no valgo nada. Joder, ¿pero a quién te refieres? ¿Al jugador? ¿Por qué? Deseo que entendieses cuánto significabas y todavía significas para mí. Quiero que estemos juntos. ¡Oh, Dios! Sigues haciendo... no, evitas que me haga daño. Y ahora te has ido. Esto ya estaba hablando de que había perdido a alguien antes, en el anterior episodio, ¿verdad? Por favor, quiero ese sentimiento de vuelta. Estoy llorando... No, I'm crying. What? Ah, vale. Es que hay como una pausa y no la pone. Estoy llorando. ¿Qué puedo hacer para traerte de vuelta? Porque te necesito... No, necesito que tú estés conmigo para que no me destruya a mí misma. No quiero encontrar a nadie más. No quiero... No quiero... me niego a ello porque te quiero. Es que se le va mucho. O sea, hay como... No hay pausas porque lo está diciendo todo de golpe. Y es como que su mente se ha ido a tomar por culo, ¿sabes? Porque te quiero y te querré siempre. Te quiero más que nadie ha querido a otra persona antes. Joder. Me recuerdas a... ¿Cómo se llama esta mujer? A Yuno Gasai. O Gasai Yuno. ¿Cómo se llame? La de Mirai Nikki. Popping pills. No sé qué dice. Popping es como que pop, ¿sabes? Que hace como que revientan pastillas. No te va a dejar alejarte del dolor de la pérdida y de la soledad. ¿Puedo ser honesta? Ha pasado un tiempo. Pero y lo estoy sobrellevando. Bien, o más o menos bien, al menos. ¿Sabes cómo lo estoy llevando? Todavía finjo que estamos juntos, como si estuvieras aquí. Como... No, todavía estás en mi mente tal y como estabas antes de que te fueras. Me he convencido a mí misma de que este fragmento, ¿no? Esta parte de ti es real, incluso si es totalmente falsa. Tengo un problema, todavía no puedo dejarte ir. Te odio. Joder, ¿cómo has cambiado de opinión? Se ha muerto. Mujer, pero levántate. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No puedo hacer nada, ¿no? Correcto. Yo creo que es esquizofrénica. Me cago en 10, qué sustos me mete este juego, por favor. Estoy atada a la camilla, ¿no? O sea, con cosas. Con... ¿Cómo se llaman? Con esposas, leches. ¡Libérate! Utiliza el machete, mujer. He dejado la pistola atrás, ¿verdad?
No me puedo soltar, creo. ¡Ay, Dios! Estos parecen humanos, no parecen zombies de esos raros. ¡Ay, Dios! ¿Qué me pasa? No entiendo qué nos está pasando, ¿eh? Me ha metido morfina o algo así, raro. Dime que se está viendo esto, por favor, porque me está volviendo loco un poco. Justo voy a comprobarlo cuando no hay nada en pantalla, ¿sabes? Me encanta. Vale, sí se está viendo. Ok, buen trabajo. Dice... Uy, ¿qué? ¿Por qué se ha cerrado? ¿Es el final malo o algo así? Un momento. No entiendo qué ha pasado. No entiendo qué ha pasado, ¿eh? Es como el final malo. Tengo que ir por abajo. Voy a ir a por la pistola. Eso sí lo voy a hacer. Si recuerdo por dónde se iba, claro. Es como un final malo, ¿verdad? Me niego a pensar que esto de verdad acaba así. De hecho, lo que debería hacer es ir a guardar, si se puede. Uy, ¡eh! ¡What the fuck! No entiendo nada. A ver que me aclare un momento. Aquí hay una pistola, ¿verdad? Correcto. Quizás si me la puede, si la puedo matar a la otra. Si mato a esta y vuelvo a hacerlo todo otra vez, ¿es posible que no me puedan encerrar? Como una loca que empieza a pensar que estoy. Vale, vamos a ver. Eso ha sido un bugazo. XXXX. Ven aquí. Ah, coño, que era una sombra. Pero os dais cuenta que aquí no era donde yo estaba antes. Sois conscientes del asunto, ¿verdad? Ay, no, ya está equipada. No la veía, lo siento. Voy a irme por aquí abajo a ver qué pasa, tío. Estoy flipando bastante. Es que no entiendo dónde estamos, la verdad, sea dicha. Voy a volver a hacerlo otra vez, si no, yo qué sé. Es como que estoy dando vueltas en círculo. No entiendo muy bien qué está ocurriendo. Uy. Había un fantasma por ahí. Vamos a meter esto otra vez, yo qué sé. Es que me da la sensación de que esto va a seguir otra vez. Ay, mira, ya no me deja meterme en equipo. Y ahora está cerrado. Me va a dar el mismo final otra vez, ¿no? Supongo que ese es el final, entonces. No entiendo mucho lo que ocurre, la verdad. Sinceramente, no sé muy bien qué puede ser lo que pasa. A lo mejor tengo que pasar sin leer las notas. ¿Y esto qué es? Porque, ah, vale, son luces. No importa mucho, entonces. Pues se van apagando, no me estaba dando cuenta antes. Como iba leyéndolo a la vez, ¿qué tal? Sí, me vuelve a dar un patatusito. Pues no entiendo exactamente qué se supone que debo hacer. Creo que este es el final, sinceramente.
A no ser que de verdad tenga que entender algo en la radio, porque si no, ¿para qué está ahí, sabes? No entiendo nada, la verdad. Es como que te hacen unas pruebas, pero no sé, no entiendo muy bien yo. No entiendo muy bien yo lo que ocurre aquí. XXXX. ¿He dicho 5 o he dicho...? No lo sé. Buen trabajo y me cierra el juego. No entiendo nada. Voy a darlo otra vez, pero... No me fío. Un pelo. Pues no lo sé. De verdad que no tengo ni idea de lo que está ocurriendo aquí. ¿Me dicen algo estos libros? SR. No puedo leerlo. No tengo ni zorra idea de lo que ocurre en este pueblo. Te lo prometo. Por Jesus Christ. Una llave muy riconuda, pero no sé qué tengo que hacer con ella. O sea, bueno, sí, con la llave salgo de la habitación, evidentemente. A ver si esto me dice algo, pero lo vamos a ir dejando por aquí porque no sé exactamente. Yo lo doy por terminado, la verdad. A ver, un momento. Room. No sé a qué se refiere con eso, pero la habitación especial suena como muy chupi. Este armario antes me llamaba la atención. Si te dejan esconderte es por algo, yo creo. A lo mejor... ¿Qué me cuentas? Me van a matar, ¿verdad? ¿Ha pasado algo aquí? Empieza ahí un no sé qué de sangre, tú. Una gran... ¿Y volverá ese bicho que me acaba de amenazar ahora o cómo? A lo mejor se enfada. No puedo salir cuando está él, para verle la cara, aunque sea. Pues me ha matado. No sé qué hay que hacer. En fin, para despedirme bien de aquí, hombre. O sea, un momento. En fin, esto ha sido You've Been Chosen. Espero que lo hayáis disfrutado conmigo, la verdad. Creo que esta es la antesala de una cosa muy intensa que se va a venir a continuación. Tengo dos cosas preparadas, ¿vale? Una es una serie en vídeo y la otra es una serie en directos. La serie en vídeo es lo que yo llamo... El juego detrás de esto, que me parece más bien una beta, y es de una persona que mencioné en el anterior episodio. Sí, coño, es Rindre, ¿vale? Me ha pasado el enlace de la nueva parte de Flux, que ya sabéis que era un Yumeriki fangame bastante controversial en su momento, pero bueno, no importa, porque vamos a jugar la nueva y a ver qué tal está Flux ahora. Tiene pintaza, la verdad, después de esto. No sé qué decir, no sé si lo habré sacado todo, pero bueno, hasta aquí llega You've Been Chosen. Gracias por confiar en mí y perdón por haber tardado tanto en publicar este vídeo. Y nada, chicos, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Un saludo y chao.